bien, todo bien, gracias a Dios. Tortamos a Marito también para San Juan Ocho. Dos mujeres. Bendito tú seas. Rodeado. De hace rato está diciendo que Carmen el mío, dos mujeres. ¿Cómo? A la tarde volvés. Sí, sí, dicen. Claro. Que bueno, no, sí, bueno. Pero bueno. Llegue, claro. Llegamos, llegamos. Bueno, pero bueno, bien recargado el diario, ¿eh? Así es, bastante recargado en la jornada de hoy. Y uno de los temas puntuales que tratamos tiene que ver con un pedido especial que hicieron desde Inaiza Incucay de la provincia de San Juan, y tiene que ver con el análisis, o están evaluando un boleto gratuito para pacientes trasplantados, tanto para pacientes trasplantados como para aquellos que están en lista de espera. Esto por el momento es una evaluación, surgió a partir de una reunión que mantuvieron en el Ministerio de Gobierno con la jefa de la cartera, con Laura Palma, y también con la secretaria de Relaciones Institucionales, hablamos de Claudia Sarmiento, junto con la gente del Incucay de aquí, de la provincia de San Juan, donde les hicieron un pedido de incluirlos o de considerar que aquellas personas que han sido trasplantadas o que están en una lista de espera puedan obtener algún tipo de beneficio con respecto al pago del boleto de colectivo. Por un lado piden que sea gratuito, pero en el caso de que no pueda ser gratuito, que tenga algún tipo de beneficio, algún tipo de descuento. Esto es relacionándolo... Por ejemplo, como los jubilados. Como los jubilados, o en el caso, por ejemplo, de la gratuidad, como por ejemplo en el caso de las personas con discapacidad. Claro. Que bueno, que se sabe que por ahí es un trámite un poco más engorroso tratar de incluirlos dentro de esa gente. Así que lo que se manifestó es que esto se presentó por primera vez en el 2021, cuando estaba la gestión pasada, ¿no? Se presentó en el 2021 y en ese momento no se pudo avanzar al respecto. Es por esto que desde el Incucay presentaron nuevamente este pedido y desde el Ministerio de Gobierno tomaron la posta y dijeron, bueno, lo vamos a analizar. En cuanto a números, Bárbara, ¿de cuántas personas estamos hablando? Y estamos hablando de que actualmente hay en lista de espera 500 personas. ¿Y trasplantados en San Juan? Unos ciento y pico era el número, si mal no, de los que estaban allí evaluando que podían estar participando. Claro, no es significativo. Parte, no es un número muy grande. Claro. ¿No? Y el beneficio para ellos sí es, claro, sí, importante. De hecho, muchos de esos que están esperando trasplante, por ejemplo, deben concurrir a diario para realizar las diálisis. Claro, de hecho, de estas 500 personas que están esperando un trasplante, son 10 los que están en una lista de emergencia, lista, claro, de espera de emergencia. Y son personas que, lógicamente, tienen que hacerse estudios y chequeos habitualmente, así que sería muy bueno, obviamente, incluirlo esto en su tratamiento, ojalá, diario, ¿no? Ojalá que puedan tener así ese que, bueno, beneficio. Esta es una de las informaciones que tenemos en nuestro digital San Juan Ocho. Oh, una buena, ¿viste? Que veníamos, ¿viste?, tirando aumentos, aumentos, aumentos. Gracias, Barbie, por venir. Gracias a ustedes. Momento de hacer una pausa. Quédense al otro lado, ya venimos con más antes del cierre.